Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Último bloque de Mundo Agro y vamos con lo prometido, los ensayos que la Asociación de Cooperativas Argentinas con sus nuevos productos en materia genética para el maíz ha concretado en la localidad de Porteña, donde ACA concretó sus jornadas a campo, abierto por supuesto, en el campo La Victoria. Y esto por supuesto que tuvo una muy buena organización y además una excelente respuesta por parte de productores y especialistas en el tema que quisieron ver los nuevos productos de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Vamos a ver el testimonio de Fernando Rosec, ingeniero agrónomo de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nos habló respecto a los ensayos en materia de maíz con estos resultados. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero, remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Bueno, Fernando Rosec está presentando los distintos tipos de híbridos en maíz de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Sí, exactamente. En realidad lo que estamos haciendo acá en esta estación es mostrar diferentes situaciones ambientales generadas a través del manejo que nosotros hicimos de distintas fertilizaciones y uso de riego, y para cada uno de esos ambientes recomendamos un híbrido distinto con un manejo distinto. Bien, y en este caso, ¿qué especificaciones encontramos para distintos tipos de situaciones? Híbridos, por ejemplo, resistentes a malezas, a falta de lluvia. Sí, en general lo que marcamos son tres situaciones ambientales: situaciones de media productividad, alta productividad y muy alta productividad. En el caso de media productividad, por ejemplo, el híbrido recomendado en este caso sería un AK496MG, que es un híbrido de muy buen potencial de rendimiento, con muy buena estabilidad sobre todo, muy buena adaptabilidad a todo lo que es la zona de Córdoba, y con un manejo adecuado para la zona. En este caso estamos apuntando a 60, 65 mil plantas. Cuando nos vamos, a, por ejemplo, al otro extremo, lo que es muy alta productividad, tenemos caso como puede ser el híbrido recomendado, sería ya un AK470 BT Triple Pro, es el híbrido de mayor potencial de rendimiento que tenemos hoy en la canasta de ACA, obviamente con otro manejo. Pasamos de 60.000 plantas a casi 90.000 plantas, lo cual, bueno, lo que tratamos de mostrar son los distintos contrastes que hay entre las distintas situaciones ambientales. Bien. Y para cada uno de ellos, los distintos híbridos. Decías una situación que se amolda, la situación media en cuanto a lo ambiental, que supone, por ejemplo, escasez de lluvias, algo que se ha visto en los últimos tiempos aquí en la provincia de Córdoba. Sí, correcto, correcto. O sea, en este caso, el ambiente de media productividad que tenemos acá en el ensayo no tuvo aporte de riego. Lo que se trató de hacer es tratar de traer un poco el esquema de producción promedio de la zona a esa parcela con el híbrido que te mencionaba, el AK496, y el rendimiento obtenido, lo puedes ver allá, son 9.800 kilos, o sea que realmente para una siembra de primera en secano con un manejo de tecnológico medio es realmente lo que está obteniendo el productor en la zona de Porteña. Siembra temprana, decías, ¿no? Siembra temprana, en este caso se hizo principios de octubre. En general se siembra un poquito más temprano acá, pero por una cuestión de fecha de la muestra nos tuvimos que desplazar un poco en la fecha de siembra. Lo que tiene que saber el productor es que ACA ha desarrollado a partir de su genética, su investigación, el desarrollo de las semillas, muy buenos productos precisamente para amoldarse en la zona. Exactamente, o sea, tenemos la idea es contar para cada situación, para cada necesidad del productor, con el producto que mejor se amolde para cada caso. Bueno, nos reiterás qué producción media han conseguido en los distintos casos de las distintas situaciones ambientales. Sí, cómo no, para las situaciones de siembras de primera, entre media y alta productividad, estamos en rendimientos de entre 9 y 10 mil kilos. Cuando nos vamos a los sectores de muy alta productividad, que la diferencia fue que pusimos más fertilización y aplicamos riego en el momento de llenado de grano, estamos con rendimientos de entre 12 y 13 mil kilos. Aquí la limitante fue no el agua, sino las altas temperaturas de fines de diciembre. Sí. Tuvimos días de más de 40 grados, lo cual, por más que el maíz
tenga agua y nutrientes con semejante temperatura, realmente la planta no funciona correctamente. Y por último, lo que son fechas tardías, tenemos híbridos de muy alta productividad con rendimientos estimados de 13.000 kilos, que realmente nos están sorprendiendo porque es muy bueno eso. Y con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa, por cierto, con mucha más información para el sector productivo. Muchas gracias por acompañarnos.